Buenos días a todos. Para los que no me conocéis, soy Mer, la nueva secretaria general de Podemos Portu. Primero daros la bienvenida, sé que muchos habéis hecho un gran esfuerzo. Sobre todo también agradecer el gran número de voluntarios que ha habido para colaborar. De verdad que muchísimas gracias a todos. Luego os explicaré un poquito cómo va a ser la metodología, ¿vale? Pero ahora os dejo con Lander, con nuestro secretario general. Primero, es que ricasco tanto al Círculo de Portu como a quienes han organizado el acto, que llevan ayer y hoy, sobre todo desde hoy, un rigor muy gordo, y también a todos los voluntarios y voluntarias que nos ayudáis a sacar el día de hoy adelante. Lo hicimos en Alegría, lo hicimos en Hernani, hoy hacemos el Portu. Todos los años, sin falta, rendimos cuentas ante nuestra militancia, rendimos cuentas ante la ciudadanía, rendimos cuentas en un lugar público, abierto, en un lugar al que puede venir cualquiera a preguntar, a que os aclaremos lo que consideréis oportuno, a saber cualquier cosa del trabajo que hacen las personas que estamos día a día trabajando tanto en el Consejo Ciudadano como en las instituciones. Cuando decíamos que la corrupción no podía ser entendida como una forma de gobierno, que ha costado, pero ya ha llegado y por fin hemos podido echar a Rajoy y echar a quien utilizaba el gobierno como quería, y cuando nos decían que si queríamos cambiar las cosas, pues formáramos un partido político. Y hoy aquí estamos. Hemos sacado a Mariano Rajoy de la presidencia del Estado. Y no olvidemos que sin nosotras eso nunca hubiera sido posible. Ha sido un año muy intenso en lo político, ha sido un año muy intenso en lo organizativo, muy reivindicativo en lo social, pero también muy determinante para el futuro de Podemos Euskadi. Vamos a llegar a 2019 con una organización fuerte, plenamente articulada en lo municipal y construida de abajo arriba, con el firme objetivo de traer los gobiernos del cambio a Euskadi. Somos la única fuerza que estamos defendiendo, con hechos, un estatuto social, inclusivo, feminista, que sea acorde con la pluralidad vasca. Que en 2019 Bilbao, Gasteiz, Baracaldo, Irún, Eibar, Portugalete pueden seguir el ejemplo de Madrid, de Zaragoza, de Barcelona, de Valencia, de Cádiz o de Rentería, donde hoy se gobierna por y para la gente. Para Podemos Euskadi lo social es la base de todo, es el núcleo central, es lo más importante. Porque al final aquí estamos nosotras, aquí está Podemos Euskadi, la verdadera alternativa al PNV y el voto más útil para la ciudadanía vasca. Pero desde luego Podemos Euskadi no sería lo que somos, uno, sin la gente que estáis hoy aquí, la gente que rendís cuentas, pero también la gente que estáis escuchando todo lo que tenemos que contaros, y tampoco si no estuviéramos haciendo todo este trabajo en común, de sacar afuera, de enseñar a la ciudadanía, de ser transparentes, de seguir siendo participativos y de seguir enseñándole a todo el mundo, públicamente, sin miedo, sin tapujos, desnudos y desnudas, podríamos decir, todo el trabajo que hacemos y todo lo que queremos hacer. ¡Qué ricas! Bueno, pues vuelvo yo y os voy a explicar un poquito cómo va a ser la dinámica de la jornada. Las mesas están divididas por temas, que os los voy a decir ahora. En la mesa 1 tenemos feminismos, protección social y rescate ciudadano. En la mesa 2, coordinación territorial. En la mesa 3, Secretaría General, Organización y Extensión. En la mesa 4, Mundo Rural, Sostenibilidad y Medio Ambiente. En la mesa 5, Análisis Político, Comunicación, Prensa y Redes y Discurso. En la mesa 6, Empleo, Hacienda y Sanidad. En la mesa 7, Municipalismo, Acción Institucional e Internacional. En la mesa 8, Educación, Cultura, Euskera y Formación. En la mesa 9, Círculos y Juventud. Y en la mesa 10, movilidad y transporte, ordenación territorial y relaciones con la ciudadanía. Venga, pues que empiece la primera ronda. Thank you.
del mediodía. Hacemos un descanso ahora de 2 horas. Tenemos el lunch y a las 4 los moderadores de cada mesa nos harán un breve resumen de lo que se ha debatido en cada una de ellas para que sí podamos saber qué ha pasado en las mesas en las que no podemos contestar. ¿De acuerdo? Gracias a todos. Estamos adaptando bien a los diferentes formatos de las redes. Todas tenemos que colaborar en el cuidado y protección del medio ambiente si realmente queremos dejar un mundo habitable a aquellas que vengan por detrás. Que los mismos círculos dediquen su tiempo a la captación de cara a las municipales del año que viene. Trabajar sobre los derechos humanos con las diferentes asociaciones, con los pensionistas, con Ongitorri, con mujeres. Se ha presentado la propuesta no de ley de priorizar las infraestructuras de las vías existentes, de priorizar, y no de presentar nuevos proyectos, lo que tiene que ver con, por ejemplo, con la línea de alta velocidad o el metro de Donosti. Han surgido temas de argumentario en muchos aspectos, ¿no? Se ha comentado el tema de la custodia compartida, el tema de stop desahucios, el tema de la memoria histórica. Ya os he comentado lo del transporte en Guipúzcoa, la guisa catea, las pensiones. Hoy en día la gente que más dinero tiene sea quien menos paga y no al revés. Entonces lo que se está tratando de hacer, aunque hasta el momento estaba bastante complicado, es revertir la situación y hacer que la gente que menos tiene pague menos y que la gente que las grandes fortunas paguen realmente más y busquen lo que les corresponde. Hay un proceso para configurar los consejos territoriales que tendrán una capacidad de decisión política, donde se tratarán estrategias. Las reuniones serán una vez al mes, serán más cercanas en el tiempo. Estará constituida por cargos orgánicos y cargos públicos, siendo fundamental la interrelación de los círculos. ¿Cómo se encarga de coordinar la coherencia política del partido en todo lo relacionado tanto con el Podemos estatal como con otros grupos políticos? Controla el gobierno, proposiciones de ley y no de ley, interpelaciones, preguntas orales, mociones. Tenemos que defender desde Podemos la educación pública, laica, inclusiva y universal, que es lo que nos hace personas libres, bien pensantes y críticas.